Otras informaciones, un camión cae volcado sobre una casa cuando descargaba material de relleno para carretera en el barrio Óscar Gámez de Estelí. A pesar que la vivienda resultó totalmente destruida, nadie resultó lesionado porque estaba sola. Juan Francisco Dávila nos amplía. Un total de 7 personas lesionadas, entre ellas una de gravedad y una bestia mular muerta, en la cual venía montado un muchacho arriando unas vacas, fue el saldo de un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados 2 camiones, de los cuales uno de ellos se volcó. Yo sentí el esprendo que cuando yo miré que el uno salió pues para abajo, entonces yo me salí aquí afuera a ver, ¿verdad? Ya miré aquel abajo y el otro camión que estaba pues aquí para... Estaba con las llantas para arriba. Un chaval lo que tenía, pues, que le mató a la bestia. Salió por el aire aquí y lo aventó allí. Según testigos, el hecho ocurrió cuando uno de los camiones que circulaban en la misma dirección de este a oeste y cargados de pasto y arena respectivamente, se pasó llevando al otro que iba adelante. De repente... Se fueron los frenos y pasaron. Sí. ¿Y el conductor? Él sí está grave, porque estaba prensado. ¿Cómo se llama? José Benito. Es que el camioncito venía adelante y aquel le quería aventajar, entonces solo se sentó el estruendo y aquel le pegó una cola de pato a este y ahí este cogió para acá y el otro llegó al guinto. Los lesionados fueron atendidos por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense. Se trasladó al conductor y uno de los ayudantes del camión al Hospital San Juan de Dios. ¿Verdad? Ellos presentaban politraumatismo generalizado, el estado era un poco reservado del conductor, ¿verdad? El hecho se registró en la cuesta conocida como El Malpaso, en la comunidad de Locotillos, sobre la carretera que conduce de Estelí hacia el municipio de San Juan de Limay.